Hola chicos, seguimos con el proyecto 3 de la semana 1. Hoy realizaremos la actividad número 2, denominada Juego con los números, para segundo grado. Los números 48 y 7 que encontraste en la historieta los vamos a representar con el material base 10. Observa el gráfico. Tenemos número, representación en base 10, descomposición y suma. Construye tu propio material base 10. Te damos una idea para hacerlo. Necesitas palos de helados y granos secos, frijol, arveja, maíz o fideos pequeños, goma blanca o cinta adhesiva. Cada grano seco será una unidad. Separa 9 granos para utilizarlos como unidades. Pega 10 granos secos en uno de los palos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y formarás una decena. Realiza el mismo proceso con 10 palos de helados. Observa la imagen como guía. Representa con tu base 10 la familia del 20. Observa el cuadro siguiente. Todos estos números están formados de dos decenas y su escritura es especial porque se escribe en una sola palabra. Tenemos la familia del 20 en número, en descomposición, la suma, escritura. Bien, utilicemos entonces nuestro material de base 10 y representemos algunos números. Tenemos dos decenas más tres unidades, formamos el número 23. Tenemos dos decenas más seis unidades, formamos el número 26. Finalmente tenemos dos decenas más nueve unidades, formamos el número 29. Con esto hemos terminado. Sigue practicando con tu material base 10 y forma más cantidades de la familia del 20. Nos veremos en la siguiente actividad. ¡Bendiciones, chicos!